No te cuento nada, pero cuenco todo ¡Agáchate! ¿Qué pasa, leones? ¿Qué tal comienzas? Aquí estamos, de vuelta en Minecraft Y... ¡Bueno! <laughs> Bienvenidos al amanecer Del capítulo 43. <laughs> de la supervivencia prestoniana Prestoniana, Prestoniana, niana, niana Prestoniana, niana, niana Prestoniana, niana, niana bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer una cosa súper petebórica. ¿Veis el reloj que ya lo terminé en el capítulo anterior? ¿Vale? Eh, lo he terminado de tapar, eh, apetepórico le he puesto una T gigantesca ahí arriba. Rellena de lava, por supuesto. Y, eh, bien, quiero construir algo bastante épico dentro de la montaña. Eh, pero que sea... ¿Cómo decirlo? ¿Secreto? Secret. Sh Así que hoy vamos a construir una entrada a la montaña Por aquí, supongo Que será por aquí, más o menos Y he preparado allí eh, un cofre, más o menos Con los materiales que vamos a necesitar Así que vamos para allá ¡Uf! ¡Qué locurón! A ver, vamos a ir por aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo grandes planes, ¿eh? Tengo grandes planes ¡Ole! Bueno, esto voy a tenerme que... ¡Uah! Voy a tener que... Quisiera un sistema algo mejor para entrar aquí A ver, vamos a ver Tengo aquí más o menos lo que voy a necesitar para construir El, el rollo este, más o menos more or, less, more or less, Pero vamos, lo primero es Hacer sitio aquí, ¿vale? Porque esta pared, eh, esto, esto lo voy a quitar todo ¿Vale? Entonces voy a hacerme Hueco para construir Así, petos. Vale, que haya, que haya huequecete no sé, no sé cómo lo voy a hacer esto Bueno, poco a poco, eh, vamos a ver Vale, a ver, esto lo voy a quitar de aquí eh, voy, a, voy a picar con el pico este diamante pelado, ¿vale? Aunque tengo aquí el de toque de seda Porque eh, antes me he visto en la circunstancia ¿He visto cómo hablo, no? Me he visto en la circunstancia que eh, me quería hacer unos pistones y no tenía cobblestone Entonces... Eh, pues eso, voy a usar el pico apetepórico Que siempre viene bien A ver A ver Bueno, voy a hacerme hueco eh, Voy a hacerme hueco aquí, aquí dentro Y en cuanto lo tenga hecho Pues vuelvo Pues la tontería grabar Mientras pico aquí como una perra mala ¡Hala! ¡Hasta ahora! Que hemos construido más o menos aquí una habitación en la que podamos trabajar cómodos, ¿vale? De forma épica, eh, vamos a proceder a construir, pues eso. Una. Ah, no os he dicho además lo que voy a construir, ¿no? Vale, voy a construir una puerta oculta detrás de una cascada que caerá desde esos dos bloques del centro, ¿vale? hacia abajo, ¿vale? Entonces. Pues eso, eh, una puerta oculta en cascada doble. Yo tengo un tutorial por ahí. Mmm... Creo, de los primeros que subí además, de una puerta oculta en cascada, pero de uno solo. Doble creo que no tengo ninguno. Así que vamos a hacer este. Vamos a hacer este doble, que está basado en el diseño de mi amiguito eh, Kidmishief HD, ¿vale? Somos amiguetes y... Eh... Y bueno, pues estoy usando, voy a usar su diseño, bueno, ligeramente modificado, ¿vale? No es exactamente el suyo. Lo he modificado en algunas partes, ya os diré más o menos dónde. ¿Qué me quito, tío? Hay que quitarme la pala. Vale, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es construir lo que es la puerta oculta, una puerta llamada de estas que se llaman Jet Door, ¿vale? Que son súper sencillas de construir. No tienen absolutamente nada, ¿vale? Simplemente es así. Ponemos aquí un par de bloques que ocultarán todo esto. Y ahora aquí arriba, pues pondremos um, lo que viene siendo cobblestone. Cobblestone por aquí, pero por aquí eh, voy a poner bloques de estos, ¿vale? Porque esto es lo que se va a ver y no quiero que. Pues no quiero que se vea Cobblestone. Vale, eh. ¡oh, para arriba! Vale, lo siguiente: aquí en la, en la puerta, para hacer, para hacer lo que viene siendo la puerta en sí, ponemos aquí un repetidor, otro, cada uno a dos tics y vamos a empolvar. No siendo aquí, 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 aquí y aquí. ¿Vale? Vamos a poner eh, un bloque aquí con un polvete niano, niano. Ni no. Y tapamos todo esto. esto queda súper épico. Bueno, con esto la puerta ya está terminada. A ver, no sé si tengo palancas. Si no tengo, me voy a hacer una palanca para comprobarlo. No, me voy a hacer una palanquilla rápidamente. Para que veáis cómo va esto. Vale, la puerta sí ya está terminada. Pan, pan. Eh, bueno, no lo vemos, pero. Vamos a ver ahora. Que la puerta se ha cerrado. Vamos a salir por aquí. Vale, la puerta se ha cerrado quedando completamente ocultada. Entonces, ahora cuando abrimos, pues eso. La puerta se abre. <laughs> Me apeteborico todo. Vamos a tapar esto aquí. Vale. Eh, lo siguiente: quitar la palanca. Perfecto. Me voy a hacer una subidica por aquí. Así. Para ir apañándolo. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es poner aquí arriba. Cuatro. Cuatro bloques, ¿vale? Voy a tener que ir subiendo. Esto es un poco coñazo. Pero bueno, vale. Encima de los cuatro bloques vamos a poner dos repetidores, así de forma normal. O sea, dos repetidores. Normaletes. Voy a bajar un momento. Espera. Voy a coger más cobblestone. Tengo un montón de cobblestone y no sé por qué no la cojo. Para ir. Construyendo, eso es Vale, vamos a ver Vale, y alrededor de La cobblestone esta, lo que vamos a hacer es ir poniendo Así Unos bloques Vale, y aquí Y aquí en vez de poner un bloque, lo que vamos a hacer es poner una slab ¿Por qué vamos a poner una slab? Bueno, vamos a poner una slab porque Wop Aquí debajo va a ir una trocha de Preston, que va a ser la que nos cierre esto. Que por cierto, tengo que volver a abrir aquí para poder acceder a mis cosas. Eh, y si ponemos un bloque, eh, esto aquí encima va a haber Preston y se encendería, y apagaría y sería una cosa un poco chunga. Bueno, vamos a seguir subiendo. Guapa. Vale. Aquí al lado vamos a poner otra fila de bloques. Este bloque de aquí lo podemos quitar. Y lo mismo en el otro lado, ¿vale? Ponemos una fila de bloques aquí. Y este lo podemos quitar así. Ah, vale, ahora vamos a colocar aquí repetidores: uno aquí, otro aquí. Y aquí, pues también colocaremos repetidores, ¿por qué no? Uno aquí, otro aquí. Este a 4 ticks y este a 2. Esto lo que va a hacer: eh, un doble extensor pistonil, ¿vale? Y esto lo mismo: uno a 4 y otro a 2. Eh, así de forma horizontal, ¿vale? Muy compacto, muy épico. Por aquí, ponemos esto aquí. Llenamos todo de polvete. ¡Ole! Vale, ahora voy a hacer unos agujeros aquí. Dámelo. Vale. Y voy a quitar también... Perfecto. Así tengo espacio para trabajar, que si no me agobio, ¿sabéis? ¿No? Uop. Vale. Dámelo. Vale, aquí encima vamos a colocar... Los pistones que van a hacer el doble extensor, que son uno y otro, y encima vamos a colocar otros dos pistones, ¿vale? Maravilloso. Ahora vamos a ir rellenando... Esto así. Perfecto. Ponemos un bloque aquí y encima del bloque vamos a colocar dos slabs. Uno aquí y otro aquí, ¿vale? Que son los que activarán estos dos pistones de aquí. Los dos solo de arriba, ¿vale? Es lo que activan solo los de arriba. Ahora vamos a poner un poquito de cobblestone de esta forma. Esto lo podemos quitar. Aquí ponemos más cobblestone y aquí vamos a poner dos comparadores, si sí, me los he traído, sí. Sí, sí. Un comparador aquí, otro comparador aquí. Al lado del comparador Ponemos un bloque, le ponemos una antrocha al bloque Y es la hora de los hoppers Bueno, ponemos dos hoppers Uno mirando hacia el otro, vale Así de esta forma, quitamos este ¡Uop! Y ahora para que se den un besico así Super épico vale. Y en el que tiene la antrocha, bueno es indiferente El que tenga la antrocha en el otro, vamos a colocar Diez ítems, eh, que no sé qué voy a colocar Vamos a colocar 10. 10 de cobblestone, ¿vale? Colocamos 10 de cobblestone Esto lo puedo juntar con esto Y ya está Y esto con esto Y te ocupo menos espacio Vale Una vez que tenemos esto así apañado Vamos a... Venirnos por aquí Ponemos un bloque aquí Esto aquí, así Un par de antrochas aquí arriba Perfecto y a ver cómo hacemos esto. Lo haré por ahí. Vale, vamos a poner aquí esto. Aquí vamos a poner un par de repetidores. Así. Y cogemos dos pistones normales, ¿vale? Y colocamos uno aquí. Y el otro aquí. Encima de los pistones. Madre mía. Vamos a colocar dos de arena. Perfecto. Y ahora vamos a colocar unos bloques encima de las antrochas. Lo que viene siendo así. Y al lado también. Ah, sí. Y al lado de estos bloques, pues otros dos repetidores, pero estos dos a dos ticks. ¿Vale? Ahora venimos por aquí. Ponemos a la altura de lo que viene siendo este bloque. Un par de bloquecicos de. De cobblestone. Lo empolvamos. Y ahora. Vamos a hacer una bajada por aquí. Hasta los slabs, ¿vale? Esto es lo que hará. Que se estiren estos pistoncillos de aquí. Eh, de aquí abajo. Vale, bueno, pues una vez es que tenemos hecho esta parte. Lo que voy a hacer es rellenar esto también. A ver. Así. Vale. Bueno, está prácticamente terminado ya esto. Esto es, esto es una cosa súper loca. Vale, ahora nos tenemos que venir por aquí abajo. En algún lugar de por aquí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Piñote, piñote! ¡Piñote, piñote! Bueno, vamos a ver. Vamos a quitar. Cosas que sobran. Vale. Y ahora vamos a irnos allá arriba. Sí, de forma por aquí. Yo creo que por aquí. Subamos, 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 subamos. ¡Hola! Hay que bajar uno más. A ver. <laughs> vamos a colocar. <laughs> Dios, un pistón justo aquí, un pistón pegajoide. ¿Vale? Lo que viene siendo... Ah, aquí. Al lado del pistoncete. Un bloque prestoniano. Ni anoniano, ni anoniano. No, no, no. Vamos a seguir subiendo... Madre mía, qué tormentaca. A ver, entonces... Voy a poner aquí... Un bloque... Un polvete. Aquí vamos a poner un bloque. Y... Un slab superior ahí. Encima de la slab vamos a poner... Un repetidor para que no me actúe sobre estos pistones. Y ahora vamos a poner un par de bloques. Que no me va a dejar ponerlos aquí. Entonces tengo que poner este aquí. Anda, y ahora por abajo. Tú. Bueno, para poner el de abajo simplemente me voy a venir por aquí. Así en un momento. Vale, ponemos un bloque aquí abajo. Quitamos esto de aquí. Y ahora para eh, activar este pistón simplemente... Hacemos así. Y ponemos polvoide, guap Polvo aquí, aquí y aquí Y que active esto Este, si no me equivoco este bloque lo puedo quitar Uap. Perfecto ¿Y qué más bloques puedo quitar? Este lo puedo quitar Sí, este también lo puedo quitar Este no, este tampoco Uap. 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 Vale, así está bien es que me, lo quiero dejar lo más limpio posible. Madre mía, por Dios, pero ¿qué, qué, qué es esto de tormenta? Vale. Vámonos. Vamos a continuar. Quitando esto de aquí. Vale, y ahora en el bloque este. Para eh, cuando se active y tal. Esto es para evitar eh, que haga bad switch y todo el pescamen. Vale, así lo actualiza y lo echa para atrás y para adelante. Traemos esto por aquí. Y. Sería polvillo, polvillo. Hay que te pillo, polvete. ¿Vale? Y lo unimos todo con esto. Ahora hay que hacer. Ahora... Ay, Dios. ¿Ese lo puedo quitar? Yo creo que sí. O oh, no, ese no. El que puedo quitar es este. Ese lo podía quitar. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es. <laughs> Joder. El circuito de. Hay que te. Hay que te engancho. Entonces, vamos a empezar por aquí. Y vamos a poner una entrochi perestonianianium. Vale. Un momento, voy un momento hacia arriba. Para que me quede claro a mí dónde quiero yo que esto se inicie. Y si puedo quitar algún bloque más, claro. A ver. Este bloque no. Este sí. Y este también. Vale, es que así aprovecho el máximo de bloques a la hora de. A la hora de esto. A ver. ¿Cómo lo voy a hacer? Así. Vale, sí, yo creo que así, sí. A ver, un segundillo. Vale, ya estamos Vamos a ver Esta es la antrocha que tengo que activar En un momento dado, ¿vale? Así que vamos a ponerle esto aquí Vale, la voy a activar por aquí, yo creo Así que voy a poner un slab ahí Uop. Otro slab Y aquí un repetidor para que no se me junte con esto Y ahora pues voy a ver cómo subo corriente desde ahí abajo Hasta aquí A ver Me lo llevo todo Me lo llevo todo Pondremos aquí un bloque para que no me actúe sobre los pistones. Aquí una entrocha. Encima de la entrocha un bloque. Encima del bloque un apetecán. Quitando los bloques sobrantes. Vale, aquí un polvillo. Usted, no puedo poner un slab ahí. Vale. Pero aquí sí. Slab. Aquí. Que sube, sube, sube. Y si pongo otra aquí. A ver. Esto fuera. Slab. Slab. Polvo. Polvo. Y. Polvo, oh, no sé si. He... Vale, esto está a 0 ticks, Como tiene que estar, a ptk, bueno, a 0 ticks no, a uno que es el que tiene que tener. Y ya está, no, no está. Me falta ponerle el agua a todo el, <laughs> el pescamen este. Ay, Dios, ahora vamos a quitar estos bloques. Me están estorbando aquí. Vale, me falta poner el agua y eh, unos pistoncillos por aquí que son los que abrirán todo el tema. Este esperamos, ahora yo si aplico corriente aquí. Debería abrirse la puerta. A ver, salen los pistones. Se queda abierto eso. Y esto, pues, se queda aquí. <laughs> Maravilloso. Vale, vamos a hacer un. ¡Uy, qué bien! ¡Qué descanso, coño! Voy a coger estos dos de arena de aquí. Vale, dámelo. Y dámelo y vamos a hacer aquí un agujerete super épico lo que hacer lo que pasa es que voy a necesitar más arena a ver vale perfecto Voy a coger más alenoide para ponerla aquí hago dos huequetes pongo aquí dos pistones Ah, perfecto, y arena, vale. Ahora vamos a hacer el mecanismo de para que suba aquí agua y esto vamos a venir aquí. Perfecto. Vamos a buscar los pistones, a ver dónde están, que deben de estar aquí. Vale, están aquí porque está aquí la arena, ¿veis? Ahí están. Vale, vamos a poner esto aquí. Y ahora. Vale, perfecto. Por aquí vamos a poner el otro pistón que tenemos aquí que nos queda. ¡Wop! Enchufamos un bloque prestoniano, niano, niano. ¡Ya! ¡Yeah! Y. ¡Polvete, polvete, polvete, polvete! ¡Polvete, polvete! ¡Ole! Vale, ¿y ahora cómo salgo? <laughs> Vale, <laughs> vamos a tapar esto un poco. Así. Vale. Y entonces estos dos bloques se levantan. Ahora, cuando yo apague, pues esto se apaga. Pim, pam, pum. Y ahora se tiene que esconder todo, ¿verdad? ¡Ole! Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. Ahora voy a poner. Pues esto ya estaría terminado. Lo que voy hacer es subir por aquí. Sí, con cobblestone. Para poner el agua, pero antes de poner el agua, necesito coger el agua. Bueno, pues ya tengo el agua aquí, tengo esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar eh, donde están los polvetes de Preston. A ver, esto lo voy a quitar. Lo voy a rellenar todo de. ¡Wop! De piedra de esta. Eh, buscaremos donde están las slabs, justo encima de los pistones. ¿Vale? Aquí es donde pondremos nuestros bloques de agua. Entonces, ahora simplemente hay que rodear así. Eh, y por aquí echamos el agua Vale, ya tenemos una cascada super épica aquí preparada para la muerte eh, Bien, vamos a ver eh, Ahora lo que yo quiero hacer es mmm, Para tapar esto aquí Porque me gustaría taparlo De alguna manera Voy, voy a bajar un momento, vamos a ver Voy a bajar Bueno, oh, de hecho así eh, podemos probar esto, para que lo veáis. Habría necesitar más agua. Vamos a coger un bloquecito aquí. Y otro aquí. Vale. ¡Uopa! Vale. Eh, le voy a dar caña. Allá va. Y queda... Buah, queda perfecto. Vale. Ahora sería cuestión de darle otra vez. A ver. <laughs> no puedo pasar. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Coño! <laughs> a ver, voy a probar por aquí. ¡Uh! Pero qué locurón, vale. ¡Wop! Vale, esto corta y... ¡Ah, ya va! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Vale. Eh, he cogido agua nueva. Sí, he cogido agua nueva. Voy a coger más... ¡Coño! No, más coño, no, más... Un par de estas A ver qué hacemos mm, Vale, venga, ¡vámonos! Vamos arriba otra vez Porque ahora me gustaría eh, Hacer como... O sea, taparlo un poco, no sé si me explico Vale, que me gustaría Taparlo esto un poco, porque así Queda como muy chungo, o sea eh... Vale, tendremos una pared aquí Muy, muy bonito todo Pero... No quedará, no quedará como natural, ¿no? Como... Se va a notar. Va... ¿Qué quiere decir? Es que se va a notar. Entonces vamos a ver, yo quiero venir aquí... No sé si estoy haciendo bien esto. Sí, lo estoy haciendo bien. Vale, vamos a picar aquí también. Y. Aquí. Vale, yo quiero que el agua salga de aquí. Vale, perfecto. Que me caigo, coño. Pff, me van a faltar. Espérate. Bueno, da igual, si me faltan, eh, voy a por más. A ver, vamos a tapar aquí. De esta manera. This way. Perfecto. Vale. Bueno, cae un poco raro esto. Pero bueno, vamos a ver. A ver si capaz de construir algo <laughs> que se vea... Resultón. ¿Resultón? O resulón. Como sea. A ver. Yo creo que así está bien. Incluso podría poner. Como una caídita ahí, ¿no? Así. No sé. A ver, voy a meterle agua, a ver cómo se comporta esto. Vamos a ver. Vamos a meterle agua ahí. Y ahí. Y... Opa. Bueno, sí, queda graciosete. Y ahora desde allí, ¿cómo es el efecto? Vamos a ver. ¡Wop! Hostia, me he pasado. Bueno... <laughs> da igual. Da igual, da igual. Pues el efecto es... Bastante apetepórico, diría yo. Lo que pasa es que, bueno, le pondré unas escaleras ahí para decorar y eso. Vale, vale, vale. Uh, me gusta un montón. Me gusta un montón. Sí. Bueno, ahora voy a hacer un un mecanismo para que se abra, ¿vale? Voy a preparar el terreno y la bengor Vale. Bueno, vamos a construir la entrada, bueno, la entrada no, la entrada ya está hecha. Lo que voy a construir es el el ¿cómo se llama? <laughs> ah, sí, el interruptor para abrir y cerrar, porque claro, abrir y cerrar de ahí es un poco mierda. Así que lo voy a hacer con un bath switch, ¿vale? Vamos a ver, vamos a hacerlo con un bad switch de Preston que siempre me ha, me ha gustado mucho. Eh, vamos a hacer un agujerillo por aquí. Me sobra un bloque tío, me por ahí arriba. Me gusta. Los bloques de Preston me, me gustan para decorar un montón. Ay que me caigo. A ver. Ole, ahí va. Puesto, mira cómo brilla, ¿eh? ¿Cómo brilla el jodillo? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un huequete por aquí para ir haciendo esto. Así, de forma tranquila. Hola, a ver. Voy a picar un poco más hacia arriba, supongo. Vale, bueno, lo primero que vamos a hacer es poner... Voy a hacerme estos pistones pegajosos. ¡Wop! Vale, ponemos... Un pistón ahí. Le vamos a colocar un bloque de Preston. Coger todas las cosas que necesito. Eso es. Bloque de Preston. Eh... La del bloque de Preston. Vamos a colocar esto aquí. Pero espera a esperar a que se apague. ¿Vale? Mientras tanto, voy a ir haciendo. Lo voy a coger por el, por el mismo gumio, no porque lo necesite A ver Vamos a poner otro chi Apágate Vale Vale, vamos a ver Que se apague Que se apague Bueno, le cuesta unos 47 segundos más o menos apagarse ¿eh? O sea que aún le queda un poco Mientras tanto sí voy a ir haciendo el bad switch, ¿por qué no? A ver Esto lo quitamos de aquí Esto también para poder subirme a ver si sé lo que quiero hacer. Vamos a poner aquí esto. Aquí una entrocha. Uop. Y ahora en cuanto se apague, pues le enchufo un. Le enchufo un polvoide para hacer el bad switch y que no se me active. Venga. Venga. <laughs> Venga. ¡Aaah! Ay Dios, qué coñazo. Bueno, mientras tanto, como aquí va a haber unas cosas épicas... Pongo aquí el botón para apagar. Tengo el botón. No, voy a hacer otro. Yo creo que aquí el botón para cerrar la puerta puede estar bastante... Bastante bien. Así que... Jode, macho. Voy a poner todo un poquito de luz en nuestras vidas. Vale, esto voy a hacer lo que venga con un repetidor aquí. Eso sí que lo sé que va a ser así seguro. Y por aquí vamos a hacer un poquito más de hueco. Mientras se nos apaga el bloque que le está costando la vida eterna. Ole, 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 ole. Madre mía, cuánto gumio. Vale, <laughs> voy a dejarlo ya. <laughs> ¡Que no puedo! ¡Ah! Vale, bueno, de todas maneras, luego seguiré. Voy a parar un momento de grabar, ¿vale? Porque. Voy a hacer unos les ser Y luego sigo, claro. A ver, ya estoy aquí, vamos a continuar. Eh, vale, esto deja de brillar. Vamos a ver qué está haciendo yo. Vale, voy a hacer una cosa que me he fijado. Este ya tiene puesto esto aquí. Voy a cambiar esto por piedra. Vale, porque no quiero que haya actualizaciones de bloque que me toquen el pistón. Vale, entonces vamos a cambiar lo de alrededor por piedrica para... Bueno, aquí no afectaría, pero bueno, da igual. Vamos a poner aquí... Otra piedra para que no haya ninguna actualización rara. Y aquí al lado... Uop, otra. Y lo mismo vamos a hacer con... Por lo menos estos de aquí, para que quede... Pues yo qué sé. Más o menos uniforme. A ver... ¡Uh! ¡Que me hundo! <laughs> vale. Vamos a continuar... Oh, de hecho, fíjate. De hecho, vamos a hacer una cosa como... Tengo que tapar esto de alguna manera. Y... ¡Ah! Uh, Vale, de esta forma ya está activado el Voy a quitar el bad switch un momento Vale, vamos a hacer una cosa para proteger esto Que no me lo active ningún mob tampoco Bueno, ya lo he activado yo No pasa nada Vamos a hacer como así Y... yo qué sé, así Que parezca lo más natural posible Así bueno, parece de todo lo natural pero bueno, da igual. <laughs> vale, el caso es que quede más o menos disimulado Así no me lo activa ningún mod. Vale, bueno, más o menos. Vale, vamos a seguir. A ver. Oh. Yeah. Ahora no veo si está esto brillando o no. no bueno, está brillando. Voy a esperar a que pare de brillar y ahora vuelvo, ¿eh? Venga, ala. <laughs> ala, vamos a continuar. Madre mía, qué rollazo. Ah, no para llover, ¿eh? <laughs> qué locurón. Bueno, vamos a ver. Una vez que ya tenemos expuesto el Bad Switch... Está todo apagado aquí, esto no se mueve, Petecán. Bueno, vamos a... ¡Wop! Voy a poner aquí un polvete. Aquí vamos a enchufar un repetidor. ¿Vale? Y ahora... ¡Jur! Que me caigo. Ahora vamos a hacer una cosa. Aquí súper épica. Tú, ábrete por aquí. Así un poquito de espacio. Siempre viene bien. Y ahora. Ah, necesito hueco. Uh, ¿Qué me pasó? Vale, ahora lo que voy a hacer es añadirle un. Un como se llame, ¿vale? De doble entrada. Un T-Flip Flop de doble, de doble entrada le voy a añadir, ¿vale? O sea, para que pueda activarlo el Bad Switch. Pero eh, también para que esto lo pueda activar el. El botón. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es añadir. Dos pistones más pegajosos. Así, otro aquí con una pedrilla, piedrilla de estas. Todo loca. Y un bloque de Preston, que no tengo. Vale, creo que me queda aquí alguno. ¡No! Bueno, pues voy a hacer un bloque de Preston. ¡Uah! Vale. Vale, vamos a abrir aquí un poquito más. Quizá. Ay, qué bien, qué gustico, pijo. Qué maravilla. Vale, aquí vamos a enchufar esto. Vamos a poner aquí un repetidor. Y aquí otro. Vale, y aquí pondremos polvoide. Que va a ir el polvete por aquí. Hasta aquí. Vale. Y este vendrá hasta nuestro botón. ¿Por dónde va a venir? Puede venir perfectamente por aquí Vale Por esta, así que el botón lo podemos poner aquí Burrigamente Ahí Bueno, lo que pasa es que lo voy a poner sobre madera O... Creo que tengo madera A ver si tengo madera aquí Y si tengo madera lo pongo sobre madera Aquí no, aquí, eso es. Voy a poner sobre madera o sobre arena incluso. No, sobre un bloque de hierro. Que me gusta. Voy a poner el botón sobre un bloque de hierro. ¿Vale? Para que se vea, porque en la piedra no se ve demasiado. Uop. Así lo hacemos notar, claro que sí. Perfecto. Lo enchufamos aquí. Y ahora con la cobblestone... Cuando hagáis construcciones de estas que están dentro de montañas o lo que sea, eh, mola mucho usar cobblestone, ¿vale? Para el cableado. Mola mucho usar cobblestone porque así. Así. <laughs> os aseguráis que. Que no tapáis. O sea, que si os ponéis a picar luego más tarde. No la liéis parda. Yo os diréis, ¿para qué ha subido este aquí? Pues para entrochar un poco esto. Que no quiero que se me generen mobs por ahí. Locos. No me apetece. Eso es. Ahí. Y ahí. ahí. Un montón de... <laughs> Un montón de esto. Vámonos. Ole. Vale, pues solo me queda añadir una cosa. Solo me queda añadir una cosa, ¿vale? Porque esto... Bueno, una cosa no. Me queda añadir la forma de abrirlo. Porque, bueno, esto ahora si le pegamos una tollina, se abrirá, ¿vale? Pero eh, estoy viendo que es bastante incómodo venir desde casa o act incluso activarlo, ¿no? Tendría que venir por aquí de alguna manera. Así que... Vamos a ver una forma de activarlo. ¡Hala! Bueno, vamos a abrir la puerta con lo que viene siendo una caña de pescar. <laughs> a ver. ¿Hacia dónde tengo que apuntar yo? ¿Hacia ahí? ¡Guap! ¡Toma! <laughs> Perfecto. Ya tendría que venir por aquí. Bueno, esto es bastante incómodo. Ahora lo va... ¡Eh! ¿Habéis visto que bien veo debajo del agua? ¡Uf! ¡Uh! ¡Qué locurón! Me hace una exposición de todas maneras. A ver. WAP. Vale, es bastante incómodo subir. Y cerrarse, se cierra también, ¿no? Chan, 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 chan. ¡Ole! Se cierra bien todo, va todo apetepórico, va todo épico, va todo guay. ¡Pruf! Maravilloso. ¡Maravilloso! <laughs> vale, pues se me acaba de ocurrir así de forma loca. O sea, está muy, está muy guay, ¿eh? Esto de activar, eh, abrir la puerta con la caña de pescar. <laughs> Me acabo de poner topalote. Pero, eh... Claro. Necesito un medio para llegar aquí y que esté... Voy a poner... Eh, esto de pistones. Pero voy a tener que vaciar de agua todo esto. Por lo menos hasta aquí. Voy a tener que vaciar de agua. Bueno. Pues nada. Voy a coger Dart y a vaciar. Come to me, what you want. Come to esto ya vale <laughs> así de forma loca etapa te viene la salida de agua de ahí vamos a vamos a encontrar nuestros pistones de esta forma vale de todas maneras voy a necesitar eh, mínimo vamos a ver los pistonacos son estos verdad vale pues yo me voy a hacer como una especie de puente tal que así a ver <laughs> Hasta aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, pues... Hay que hacer aquí un huequete. Eh. Tú, loco. Ponemos así. Eso es. Que si todo va bien... Uf, madre mía. A ver. Si todo va bien, pues eso. No me debe saltar agua por ningún lado. ¡Wop! Maravilloso, maravilloso. Pues nada, vamos a llenarlo de pistones. 34. Yo creo que he calculado unos 38, ¿vale? A ver si no he fallado. Que es posible que me haya equivocado, pero bueno. Vamos a intentarlo. Este pistón voy a tener un problema. Bueno, ya veremos a ver cómo lo soluciono. A ver. Pistoncetes. Qué locurón. Eh, me faltan dos Quieto Dos más ¿Veis? Pues eso, eso que me fallan los cálculos Pues eso, a ver Uno y eh, dos Vale, eh, voy a hacer hueco no Puedo hacer un montón de hueco, de hecho Vamos a hacer huequete De sobra Vale, para poder trabajar bien. Madre mía. Hay que tener un cuidado con esta pala que no veas. <laughs> Madre mía, a por el pozo de Virgen que no hay idea. A ver, venga. Eso es. La Dirt, o sea, la, la que lleva hierbecica le cuesta un poco más, ¿sabes? Pero la, lo que es la dirt sola. Esto lo quita, que queda que gusto. Madre mía. Vale, una vez que hemos hecho un poquito más de huequilío, vamos a rellenar todo esto con arena. Eso es. Vale, el pasillo quiero que sea de arenica. Para que disimule bien el, el agua. Luego esto lo volverá a rellenar de agua, ¿vale? Entonces estará todo lleno de agua. Habrá una pequeña islica para que se note lo menos posible. O sea, para que sea un pasillo más o menos oculto. Esto lo podéis construir en un servidor perfectamente. En un mundo así como este, pues. Es una gilipollez. Estoy yo solo. Nadie <laughs> va a venir a robarme mis cosas. Pero. Eh, por ahí hay gente mala. A ver, <laughs> vamos a ver. Voy a coger un poquito de Preston. ¿Cuántos repetidores tengo? Siete solo Bueno, si me faltan me hago más Vamos a coger Pues si acaso me tengo que hacer Más repetidores Vale Bueno, vamos a ver Vamos a ver de qué manera eh, Vamos a darle caña a esto Vamos a empezar por aquí Pongo bloque, bloque y polvete Si yo le me... Caña, esto. ¡Wop! Vale, se me levantan estos tres. Entonces, aquí no necesito nada. Aquí necesito esto, 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 esto. Ese no necesita nada. Ponemos polvilio. Y ahora vamos a ver: Si yo enchufo. No, voy a empezar por el otro lado. A ver, si yo enchufo aquí. No, vale, aquí se me levantan cuatro. Por lo que si enchufo aquí, otros cuatro. Eso es, uh, qué aire, madre mía. Si enchufo aquí, otros four. Si le meto caña aquí, necesito más repetidores, tío. Underhand. Y si aquí, pues yo qué sé. Aquí la verdad es que me jode. Pero bueno, podemos usarlo así y ya está. Vale, perfecto. Perfecto. A ver, necesito, tengo un repetidor. Tendría uno, necesito... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Necesito siete repetidores por lo menos. Hace siete repetidores Muy épicos ¿Tengo palitos? Sí Tengo de esto A ver, siete, 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 siete Siete, 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 siete eh, Voy a hacerme más Voy a hacerme 12, ¿por qué no? Si repetidores siempre voy a acabar usando ¡Wah! ¡Listo! Dámelo Y para abajo Vale, perfecto. Vamos a ver por el otro lado. Que vamos a hacer exactamente lo mismo Eh, aquí necesitaría un poquito más de espacio. A ver. Uop. Aunque por aquí hay algo de peligro, porque está bastante cerca. Mm. Sobre arena no quiero que haya nada. Vale. Vamos a empezar por aquí, porque aquí hay un pistón. Este de aquí. Que como no le dé de caña desde aquí, ese no se va a levantar. De hecho, no sé si le dé de caña desde aquí, si se va a levantar o no. A ver, vamos a probarlo. Efectivamente, no se levanta. Sí, sí, ya sé, ya sé, tengo una pala. A ver cómo hago esto. Porque no lo sé. Puedo levantar esto aquí y hacerlo así. Y con este levanto tres. Maravilloso. Y ahora... Vale, siguen levantando tres. Pues ahora sería... ¿Qué coño? <laughs> unos cuantos bloques, así, 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 y aquí le falta bloque. Venga, volvete, 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 volvete. Y ahora tal que aquí. ¡Ole! Aquí. Norl. Uno menos. ¡Ole! Sí. Y por último, aquí. Maravilloso. Maravilloso. Oh, oh, oh. ¿Vale? <laughs> bueno, voy a quitarle todas las antrochas. <laughs> todas las antrochas y vamos a cablear esto así de forma épica desde aquí. Vale, desde aquí vamos a poner un repetidor aquí y otro repetidor aquí para que vaya la señal con el tope de fuerza. ¡Buah! Fuerza absoluta. <laughs> Venga, vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí, esto de fuera, esto también. Oh, locurón.

Claro que sí. Yo creo que aquí ilumina todo. Vamos a probarlo. Uh. Vale. Y este nos sobra de aquí. Claro que sí. Vale. Vamos hacia el otro lado. Vale, pues ya te. Madre vale, estoy tontísimo. Bueno, pues tenemos aquí todo levantado. Todo levantado, sí. Ay, ay. Bueno, cuando eso, dejó de votar, eh. Venga, bueno, vamos a ver. Vamos a quitar ya la antrochi. Y ahora nos queda pues rellenar todo de arena, ¿verdad? Yo quiero que quede lo más natural posible Entonces, para ello Habrá que poner bastante arena alrededor Que hay mucha arena en los lagos normalmente, ¿vale? Luego quitaremos de aquí, pondremos arena, haremos a Petacán y de Petepore. ¡Hala! Voy a rellenar un poquillo. Bueno, antes de volver a meter agua aquí, como veis he hecho una especie de dibujo así raro con la arena, para que... Bueno, en fin. <laughs> vamos a poner aquí un par de calaboides para coronar nuestra épica fuente con entrada petepórica. Y oye, y a lo mejor si le pongo esto aquí, ¿qué pasa, tío? Bueno, pues queda un poco más raro. Vale, vamos a quitarnos ya esto. Weah. Vamos a quitar todos los andamios. Vale, yo creo que voy a poner un poquito más de arena por aquí, eh. A ver, vamos a ver. Creo que voy a poner un poco más de. De arena por aquí lo he visto flojete. Vamos a pone un par aquí tranquilamente y yo qué sé por aquí estos dos mismos hall vale bueno de todas maneras una vez que quite yo esto porque lo quitaré eh, pero primero voy a llenar de cubos de agua a ver voy a tener cubetes aquí guardados efectivamente tengo un par de ellos vamos a quitarnos esto nos ponemos los dos cubos de agua y vamos a generar agua infinita. Primero voy a llenarlo de agua yo, manualmente. Es decir... Así, de forma... manually. ¿Vale? Porque será más... Coño. No más coño, no más. Lo que cuando Que cuando quite esto, si ya hay agua, eh, se arreglará todo solo. No sé sí me explico. Ahí está. Vale, ahora una vez que ya está todo sin corrientes ni nada, ahora sí que sí, es momento de empezar a quitar. Como veis, se irá arreglando solico según vayamos quitando. Esto es maravilloso. Menos mal que arreglaron el agua, tío. No se me genera ninguna corriente extraña. ¡Uf! Uh, maravilloso. Y ya lo único que me quedará, pues será eh, terminar de arreglar un poquito esto, que quede curiosete, hacer un acceso desde allí, desde allí, que yo quiero, lo quiero hacer. Y construir algo ahí dentro, pero eso. Pues está dando un baño. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, si él está gustico ahí, pues nada. ¡Hala! <laughs> ya solo me queda deciros que like favoritos, comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abruzo! Luego, suscríbete, chinchetto, sí, sí, suscríbete, don no, Nacho, no. Sus, suscríbete, chinchetto. Sí,